Recibimos ahora en Set al Día a Chimo Pérez, es productor, en este caso de Benidorm Mon Amour. Chimo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y bienvenido a Set al Día. Va a ser una semana importante y es que por fin se estrena ya este viernes la película. Pues sí, la verdad es que bueno, hemos estado ya casi un año del rodaje de, sí, de Benidorm Mon Amour y bueno, es una película muy fresquita de verano y era imposible estrenarla antes, entonces bueno, estamos ideal, justo en el momento de estreno de cara ya al verano. Una película que nos va a recordar mucho evidentemente a esa gran serie de todos los valencianos, La Alquería Blanca. Claro, sí, la verdad es que nosotros decimos que es casi como un homenaje, ¿no?, sí, a la gente que seguía a la Alquería Blanca y, bueno, pues por circunstancias de tal, de cierre de televisión y tal, dejó de emitirse y de poder verla, ¿no? Entonces es casi es un homenaje, ¿no? Primero vino la obra de teatro de Onco y en este asento y ahora, pues bueno, la película, de alguna forma, pues esto para ofrecérsela a los espectadores seguidores de la Alquería. Claro, que son muchísimos. Sí, cierto, la verdad es que por suerte tuvimos una respuesta fantástica de la audiencia, sí, sí. Chimo, ¿cómo es, cómo ha sido, mejor dicho, el rodaje de Benidorm Mon Amour? ¿Dónde han sido las localizaciones y cómo ha sido la experiencia también, en definitiva? Sí, pues la, bueno, ya te digo que se rodó en junio del año, sí, pasado. Se rodó la mayoría de localizaciones, estaban en Cullera. Claro, esto es de Benidorm, pero en estos momentos era imposible el recoger imágenes de Benidorm de los años 60. En estos momentos se hacía imposible. Entonces estuvimos rodando casi todo en Cullera, algo en el Perelló, y luego hemos hecho incrustaciones digitales de imágenes de Benidorm de la época, de los años 60. La verdad es que la experiencia fue genial. Es una película muy coral, de muchísimos actores, de muchísimos personajes. Recoge algunos personajes de la Alquería, la gente joven, digamos, de la Alquería, que se va a pasar un fin de semana a Benidorm y allí conoce, pues como no podía ser de otra forma, en los años 60, a unas chicas francesas y bueno, pues a partir de ahí desarrolla toda la trama. Bueno, es una comedia fresca, divertida y pues para pasar un buen rato. Y con los personajes, evidentemente, esas caras conocidas, nuevas también, de la Alquería Blanca, por tanto, satisfacción del rodaje ya hace un año y sobre todo un largometraje rodado en valenciano con equipo audiovisual valenciano y actores valencianos, que es necesario bueno, pues seguir, ¿no?, pulsando este sector tan importante, claro, y tan abandonado al mismo tiempo, Chimo. Pues sí, la verdad es que sí. La película está rodada, igual que la serie, una parte en valenciano con los personajes que, sí, hablan de forma natural en valenciano y otros personajes en castellano, incluso algún chapurreo de francesas, ¿verdad?, en francés. Pero sí, la verdad es que ha sido todo el equipo valenciano, tanto actores, actrices y todo el personal técnico. Y bueno, es lo que falta en Valencia, el reactivar el sector y el poder dar trabajo a miles de personas que están en estos momentos con expectativas de trabajo, pero que no llega. Y esto, pues la verdad es que el sector está como muy pendiente de todas las noticias, claro. Sí, sí. Volviendo al tema de la película, como comenté, La Alquería Blanca sigut una de les series que ha marcat un abans i un després en l'audiovisual valencià. Avui un equip de Set al Dia ha volgut eixir al carrer per a preguntar si la troben a faltar. Estes han sigut les respostes. Sí, me gustaría que volviera. Pues entretenida y es una cosa de aquí de València. Perquè mos agradava molt i ahí s'entreteníem, se reíem i eren coses de València. M'agradava molt i estava molt ben feta, era una sèrie valenciana molt bona. Una llàstima que se t'ha... acaben en esas cosas. Estaba muy bien y nos gustaba mucho. Pues porque me entretenía mucho y estaba interesante. Caray, sigue aún la gente en la calle, Chimo. Sí, ¿no? Es verdad, lo decía al principio, es casi un homenaje a toda esta gente, ¿no?, el poder ofrecerles este mismo tipo de contenido. Estuvimos ya hace año y pico con la obra de teatro y fue una respuesta de público valenciano increíble. Estuvimos un mes en el teatro principal, mes y medio en el Talía, hemos recorrido todas las poblaciones de la Comunidad Valenciana. La verdad es que la gente aún sigue recordando, la llamita, ¿verdad?, de la Alquería aún está encendida. Encendida. Y esto, bueno, pues bueno, es pues buena es todo, señal. Todo un lujo, sí, también. Sí, sí.
Volverá a la Alquería Blanca, ahora hablaremos de la reapertura de Radio Televisión Valenciana, pero si se abre Radio Televisión Valenciana, que todo indica que sí, volverá la serie. Pues nosotros nos encantaría, tanto al equipo técnico, a los actores, a los productores, a la gente que está con la serie, nos encantaría, pero bueno, esto es una decisión que tendrán que tomar el nuevo equipo que entre en Televisión Valenciana. Que todavía no se sabe. Claro, hoy ha terminado el plazo de presentación, sí, de todos los proyectos de contenidos para esa nueva televisión. ¿Se ha presentado? Se ha presentado, por supuesto que se ha presentado Blanca. La Alquería Blanca, y bueno, pues será a elegir, a poder evaluar por el nuevo equipo de Televisión Valenciana que entre. Confiamos que sí, pero claro, esto es una cuestión que tampoco podemos nosotros aventurar nada. Será claro. Decisión del nuevo director de contenidos, que claro, todavía no ha sido elegido. Y en cuanto a la reapertura o no, ¿cómo se ve desde el sector audiovisual, Chimo Pérez? Bueno, pues las noticias que vamos conociendo también, evidentemente, a través de los medios de comunicación, de la prensa que se nos va informando al respecto. Sí. ¿Habrá Radio Televisión Valenciana el próximo otoño-invierno? ¿Se cumplirán los plazos? ¿Cómo lo ve? A ver, el sector está muy ilusionado y confiado de que sí. Todos decimos que las cosas que se están haciendo, se están dando pasos, están dando unos pasos muy firmes, y creemos que sí. Ahora se ha presentado ya la proposición de ley, se está discutiendo en las Cortes, y todo cabe pensar que a finales de julio la ley estará aprobada. Habrá un consejo rector nombrado a finales de julio, principios de agosto, y es posible que se pueda contratar ya contenidos para poder una reapertura en otoño. Ya nadie se atreve, vamos, ni el presidente ni tal, a poner fecha, pero todo cabe esperar, todo hace pensar que bueno, en otoño, antes de invierno, es posible que Televisión Valenciana, como mínimo alrededor de un mes de pruebas, que es lo que todo el mundo vaticina que puede ocurrir, para luego a finales de año poder poner ya emisiones directamente ya en parrilla. ¿Cuál debe ser el modelo de la nueva Radio Televisión Valenciana desde el punto de vista de los expertos del mundo del audiovisual? Lo que creo que pocas veces pasó en Televisión Valenciana desde su apertura. Nosotros consideramos que tiene que ser una televisión de proximidad. Nosotros siempre hemos dicho que tiene que ser un canal temático de proximidad en valenciano que llegue noticias. Bueno, pues de alguna forma lo que estáis haciendo vosotros de proximidad de la ciudad de Valencia, pues exactamente igual. Radio Televisión Valenciana tiene que ser una televisión autonómica valenciana, de la comunidad valenciana. No puede ser de otra forma. Los contenidos tienen que ser de proximidad. Antes, por darte un dato, había un 52% de la programación que era producción ajena, que eran películas. La mayoría americanas, series americanas. No tiene sentido esto. No tiene sentido. Esto lo puede ver cualquier persona en cualquier otro canal, en castellano, en tal. Entonces, no, de verdad, creemos que la futura televisión valenciana tiene que ser absolutamente de proximidad, con programas de proximidad, realizado con productoras y con todo el personal técnico valenciano. Y esto es lo que debe dar, de verdad, una proyección de futuro a una televisión autonómica. Si no, no tiene sentido, una televisión autonómica. Y el tema quizás más complicado, la plantilla. Yo creo que todos coincidimos en que estaba sobredimensionada, que ahora este nuevo modelo de Radio Televisión Valenciana tiene que tener una plantilla mucho más reducida. ¿Están también de acuerdo en este sentido, el sector audiovisual? Claro, pero también de forma natural. Si claro. Es que tampoco es... Yo creo que cualquier persona que, en fin, que está enterado un poquito de información... Antes el 72% del presupuesto, ¿sí?, iba destinado a gastos de personal. Eso es imposible. Ninguna televisión en Europa, ninguna televisión pública ni privada en Europa puede soportar esto. Ahora TV3 lo está replanteando ya, porque tiene también unos gastos de personal muy grandes. Yo creo que los propios trabajadores también eran conscientes de todo esto. Nosotros no entramos en la guerra o en la disputa de cuántos trabajadores tiene que haber, cuántos tal, pero sí que tiene que ser muy dimensionado todo. Según el presupuesto que hay, tendrá que haber una plantilla u otra. Acorde.
Claro, y según lo que se tenga que hacer dentro de la cadena. Si todos los contenidos se externalizan de alguna forma, toda la producción propia se externaliza a las productoras valencianas, a todos los técnicos valencianos, pues no vas a necesitar una exactamente plantilla tan amplia. Sin embargo, si por el contrario, Televisión Valenciana es la que hace muchísimos contenidos, pues necesitar más plantilla. Entonces, es el modelo que opten de gestión y de el objetivo empresarial que lleve esta nueva Radio Televisión Valenciana. Entonces, yo creo que de forma natural eso nos van a dar los números tanto del presupuesto como de plantilla. Bueno, pues veremos qué pasa, lo viviremos de cerca. Por cierto, independientemente de la apertura o no, que esperemos que sí después de todo año de Radio Televisión Valenciana, ¿cuál es su valoración de la apuesta que está haciendo el nuevo gobierno por el sector audiovisual? ¿Se está cuidando? Bueno, a ver, se está cuidando, nosotros hemos presentado... Claro, va muy ligado a Televisión Valenciana. Sí. Es evidente que un sector audiovisual nace y se desarrolla, se dinamiza con una televisión autonómica. Si no, no tiene ningún sentido. No hay ninguna región en Europa que sin tener una televisión autonómica florezca un sector audiovisual. No tiene ningún sentido porque se crean unas cuantas productoras cinematográficas o de publicidad, pero no dan cabida a toda la gran cantidad de técnicos y de personas cualificadas que tiene el sector. Por lo tanto, está muy unido. Yo creo que el gobierno valenciano tiene interés en poner en marcha el sector audiovisual. Desde el sector le hemos dado ya un plan estratégico específico del audiovisual, no el cultural que recogía todo el global de la cultura, sino específico del audiovisual, y ahí hay muchísimas medidas para poder poner en marcha. Es verdad, se presentó hace mes y medio, ya se han puesto en marcha, o está en camino de ponerse en marcha, 4 o 5 medidas súper importantes. Entonces yo creo que vamos por el buen camino y, bueno, entre todos yo creo que podemos... ¿Hay más sensibilidad? Sí, yo creo que sí. El sector audiovisual además ha despertado y ha mostrado ese interés en el gobierno, y consideramos que puede despertar eso, que queremos que se dinamice un sector para dar puestos de trabajo, 3.000 o 4.000 puestos de trabajo seguro. Pues gracias, Chimo, seguiríamos hablando, pero el tiempo no nos da para más. Enhorabuena por esa película Benidorm, Mon Amour, a partir del viernes ya en las carteleras. Justo, a partir del viernes, el jueves hacemos el preestreno en los ABC Park, y a partir del viernes pues puede ver todo el mundo, prácticamente todos los cines de la Comunidad Valenciana tendrán la película. Una película homenaje, me quedo con esas palabras que nos decía Chimo, homenaje a esa audiencia tan fiel a esa serie que tantas pasiones levantaba, La Alquería Blanca. Gracias, Chimo. Nos vemos pronto. Buenas Gracias noches. Gracias a vosotros. Buenas noches.